Hola, buenas noches, Ducasitos. Empecemos rápido. Quiero continuar la historia, a ver qué es lo que pasa. Bueno, sí sabemos qué es lo que pasa, pero... Oh, ya estamos en esos bichos invisibles. Ahora me acordé. ¡Andrea, buenas noches! Llegaste justo a tiempo, duquesita, ¿eh? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Nos han lanzado al pozo y... nada más. Tenía que comprar algo, por si acaso. Creo que hemos comprado todo, ¿verdad? No, a ver. Ah, sí, hemos comprado todo porque estoy sin dinero. Estoy sin nada de dinero. A ver, un poquito. Ya, habrá que hacer. A ver. ¿Qué pasa en el clásico cuando te lanzas abajo? Vas por un túnel y después subes normal. Creo que llegas a una especie de desierto, no sé cómo es. No recuerdo muy bien, la verdad. Un momento. Conozco este lugar. ¿No es donde aparece ese bicho feo al que hay que congelarle? Ah, no, este es otro lugar. Sí, parece que sí, Andrea, ha ido. ¿Cómo estoy? Espera, antes de que avance, quiero ver, estoy bien. ¿Hay algo aquí? No hay nada. Vámonos. A ver. ¡Joy! No veo nada. Un cacho. Antes de seguir avanzando. Ay, no me gusta que se aparezcan estos bichos invisibles, la verdad, me ponen nervioso. Ya, esta es la otra parte. Ya. Yo, duquesita, ¿qué estás haciendo, mi duquesita? ¿Sigues trabajando? ¿Qué es eso? Hay pescaditos aquí. Uy, hay que cazar todos los pescados habidos y por haber. Uy, vale, Joe. Oye, no me has contado, Joe, cómo ha quedado eso, tus... ¿Qué hiciste? Unos quequecitos, creo que te... No gasto igual a esto. Uy, ya, para los pescaditos nomás estoy gastando, Andrea, por si acaso, solo para los pescaditos. Quería preguntarte, Joe, ¿cómo ha quedado tus postrecitos que tenías que hacer para tu evento o para el evento de tu papá? ¿Qué tal? ¿Ha sobrado algo para un hito para nosotros? ¿No los has sobrado? ¿No los has traído en bolsita? ¿Qué es esto? Lo que sobró se lo comí a mi viejo.
Falso, falso, chue. Queríamos probar un poquito. Uy, se los dije, duques, estas cosas me ponen nervioso, de verdad. Para dar una vuelta. ¡Ay, no! No estoy volviendo al mismo lugar, no sé. Creo que sí estoy volviendo al mismo lugar, o what the hell, no, no le estoy entendiendo, en serio, de verdad. Tengo que ir allá. ¡He vuelto al mismo lugar! No, pues era al otro lado, estaba aquí. ¡Ah, qué falso! ¿O no? ¿O hay alguna otra salida? No, pues... He vuelto ya, por eso algo me hacía... ¡Ah! ¡Andrea, no me has hecho recuerdo que mire el mapa! ¡Vámonos! ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta no es nuestra casa. Ya, pues sí, Gil, sí, pues. Ahora la situación. Dar la vuelta. Sí. Un penis white. Un penis white. Eran esos bichos que se vuelven invisibles, ¿no? Hacen dar un poquito de miedo, pero ya les he extinto. Sí, pues hemos venido por acá. Hemos roto esta vaina. ¡Oh, Dios! Después es por aquí. Ah, sí, hemos encontrado y dicho ¡Albonero, albonero! Sí, se ha olvidado de avisar. Por eso yo, ¿dónde estoy? Como que se me hacía conocido y familiar, en serio, la verdad, ese lugar. Y he dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué se está repitiendo? A ver, que dice perdido por Isidoro Uriarte. Oye, este Isidoro Uriarte da hartas misiones. La instalación de ese general de nitrógeno. ¡Ah! No inventes, Andrea. Sí, es esa parte donde es ese bicho. Es la parte donde ese bicho. No, es esa parte donde el bicho, Andrea. Sí, pues me acuerdo que en el clásico también, después de que caemos al pozo, llegamos a un túnel y nos encontramos con ese bicho. Hija de la maldad, no. ¿Y ahora qué hago? O me compro la Magnum, pero no tengo dinero. Tengo 2000 pesitos, no me va a alcanzar ni para el chiste. Yo creo que lo podemos liquidar. Tengo hartas balas de escopeta y... Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. A lo de Dios. A mí. ¡Joder, qué frío! Ya. Entonces es... estas cositas son para activar el nitrógeno. Allá, bomba. Ojo al charque. ¿Qué dice? cuando aflojé la válvula de líquido negro, entrar por mis venas circula por todo mi cuerpo. Estoy seguro que será una experiencia más dolorosa de mi vida. Espero el juicio con ansiedad. Es un honor sufrir el santo renacimiento. Mi siguiente despertar será como el verdadero siervo del mi amo, el señor Ramón. Yo, Isidoro Uriarte, hago este juramento. Sobrepasaré las limitaciones del hombre y me convertiré en un verdadero dios. Encontraré a los herejes y seré ejecutor, su verdugo. Sí, pero no tengo dinero para comprar la Magnum, Andrea. Ahora sí estoy pobrecito. Ahora sí estoy pobrecito. Tampoco tengo muchas balas de Magnum, solo tengo 6, pero... Pero tengo balitas, tengo pólvora. A ver, vamos a crear. Me falta un poquito más. La caracola al lado. Esta gente no está bien. Este ha debido ser el Isidoro.
que ha dicho que se tenía que poner colágeno a su cuerpo. Colágeno. No. Yo me voy. No quiero estar aquí. dispositivo de serie. Para usar energía apagamos algunas máquinas, incluyendo el elevador. La energía puede restaurarse en el panel de control que hay al fondo del edificio. Hay que ir al panel de control. Tal bicho. Ay, pero es casi el mismo mapa, mira, Andrea. Ubicas que avanzamos y hay un cuartito ahí y después avanzamos y aquí es donde nos va a agarrar ese maldito bicho. A ver. ¿No tiene corriente? Hija de la maldad ya. A enfrentar el destino, a ver qué tal es este verdugo en el remake. Tesoro, pero ¿cómo entro por ahí? Vamos, 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 ya me empezó a dar miedo. Vamos. Uy, no sé, Andrea, no sé, la verdad. Esperemos que no. Oye, está cesado. A ver un cachito. Ay, Dios. Carlos Albertillo, gracias por tu super reacción, mi duque. Saludos, ducaso. ¿Y por dónde hay que ir ahora? A ver. Esto está cerrado. Cachito. A ver. Oye, no hay... ¿Qué está amarillo? Este es el que está amarillo, es el ascensor, Andrea. Pero hay que ir a este lado, pero no sé, está cerrado las dos partes. Está medio extraño y sospechoso. Literalmente está cerrado. Nitrógeno líquido. Mejor no acercarse. Esta cosa está bloqueada. Aquí hay otra puerta. Oh, ya, esto nos va a abrir. Hija de la maldad. Esto sí que va a estar horrible. Ya me está dando pánico. Comeré un huevito para apaciguar, ¿verdad? Bueno, más adelante. No miren atrás. ¡Ay! Hay que ser un poco más rápido. Cachito, tenemos ya balas para, digo, no, no falta. Ay, no. Porque tengo que liquidarle sí o sí, ¿verdad? Tengo que liquidarle sí o sí porque no se va a abrir el ascensor hasta que no le mate a este tipo. Esta noche no puedo irme a dormir hasta que venga el cliente mañana por la tarde, así que debo trabajar. Uy. O sea, tienes que esperarle al cliente. Hija de la maldad. Ya, a lo de Dios, duques, a lo de Dios, a lo que venga.
cargado todo. La mascota de Ramón. Ya se apareció, ya se apareció. ¡Ay! ¡Ay, cosa de sobre! Vamos a refrescarte. Toma esto. Miércoles, no, vamos a ver. ¿Qué? Oh, ya. Uy, me estaba haciendo asustar. ¿Qué vas a hacer? Suave, suave, amigo. Suave. Miércoles. ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está esa huevada del nitrógeno? ¿Dónde está esa huevada del nitrógeno? ¡Oh, Dios! Hija de la maldad. ¿Dónde está el maldito nitrógeno aquí? ¿Estaré haciendo daño o no, la verdad? No sé si le estaré haciendo daño o no. ¡Ay! ¿Dónde hay otro puerto? No, amigo, por favor. Paz y tranquilidad. Mis condolencias. Ya sea tu señor. ¡Ja,
No sé ustedes, pero lo he sentido un poquito más fácil que el este, que el... que en el clásico. Buena. Buenísima, esa estaba buena. Y literalmente te da hartas cosas. Me ha dado un montón de balas de escopeta. Me ha dado no sé qué cosas me ha dado. Me ha dado tres sprites, creo. Y cuchillos también me ha dado. O sea, me ha dado un montón de cosas. Literalmente me ha dado un montón de cosas. Ya, vámonos al ascensor. Y eso que con escopeta nomás le he liquidado. En el clásico sí o sí con la Magnum esa es más duro de matar. ¿O me equivoco, Andrea? En el clásico es un poquito más duro de matar. Con la Magnum todavía, o sea. What the hell? Un poquito más difícil de seguir, la verdad. Lo siento, Joe, te corté las cefes. Lo siento, Andrea. Se fueron las cefes por el. Uy. Vale, Joey. Es cierto eso, Andrea. Es más difícil en el clásico. Yo también le he sentido así. ¡Oh! ¡Amigo! Te haré un descuento. Nos encontramos con Javier. Ruby. Ese cuate me cae bien, buena onda es. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. Era mi lanza. Vale, hay prisa, lo pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? ¡Ey! Vamos a jugar otra vez con este, con... al lado de... ¿qué se llama? De Luis. ¡Oh! El Luis y el buhonero se van a ver. Hoy ha sido el peor día de mi vida, el cumpleaños de mi hija de 5 años, pero aquí estoy, en un barco destartalado en dirección al vertedero perdido en la mano de Dios. Si no fuera por la paga, nadie aceptaría trabajar en medio de la nada. Los del castillo no dejan de repetirnos que tengamos cuidado durante la excavación, pero algunos de nosotros ya se colapsaron, respiraron polvo, aquí hay más de lo que parece. Yo también empecé a toser, debería dormir. Algo no está bien, hoy vomité sangre 3 veces y estoy tan débil que apenas puedo moverme. Mierda, no debería haber venido aquí. Vine por el dinero, pero al final voy a pagar el precio. Soy un padre terrible. Lo siento mucho. ¡Cielo! Te merecías algo mejor. Octubre. Esta mañana la cabeza no funciona. ¿Por qué?
Más sangre, vómito, muchos insectos trepan, oigo voz. Un buen día del trabajo, excavar es tan placentero, soy tan feliz, haré lo que sea por ti, Los Adler. ¡Quiero matar! Necesito más faltaba. Tengo nuevas cositas, forastero. Te van a encantar. ¡Ay, no inventes, Andrea! ¡Los trolls! ¡Me estoy olvidando! Bienvenido. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Pero fíame, tu pues. Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. Fíame, pues, bubonero, fíame. No tengo dinero. ¿Puedo servirte en algo más? ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. ¿Lo vendo mi pistolita? No sé, algo estoy pensando porque me ha salido esta Punisher y la Matilda. No sé si serán buenos. No sé si serán mejores. Hoy tengo una ficha de oro. Esta ficha de oro me compraré. Buen instinto, forastero. Pero no sé si comprarme la Matilda. Oye, espera. ¿Dónde se ha ido la Punisher? Me duele la espalda. Los años no nos... ¡Que no te maten! ¿Qué es aquí? Ay, otra vez vamos a jugar. Ay, qué rico. Tengo un nuevo reto, forastero, para ti. ¿Por qué no lo pruebas? Otra vez. Aquí ganamos fichitas. Esas fichitas que nos regalan aquí, había sabido para acá. ¿Ven estos llaveritos que están aquí? Te dan habilidades para que el maletín, digamos, encuentre mejores cosas y así. Es genial. Usa una ametralladora si quieres. Johnny Duquecito, gracias por tu super reacción, mi Duque. Tres, dos, uno. Adelante. No te contengas porque sea un juego. ¡Qué facilidad! ¡Recarga! ¡Así se hace! ¡Ay, no! ¡Te has escapado, maldito! ¡Mi juego terminado! ¡Te has escapado! ¡Eres muy bueno! ¡Una escopeta! ¡Un arma que cubre una gran área con un solo disparo! Ahora que estoy viendo, son las mismas misiones que en el principio. Solo que sí o sí tendría que pasar... ¡Ah, no! ¡Hay otro! ¡Ah, ya! Sí. Estas ya pasé, pues. Por eso está tiqueado, mira. Oh, ya. Aquí hay otro, hay dos. Ah, ya. Tres, dos, uno. Adelante. Muy bien. Sorpréndeme. La musiquita es bien flamenco. Fuera de serie. No doble, bien. Increíble. Has hecho trampa. Y se acabó. Ay, sí, ahora aquí nos va a dar fichitas buenas. Bien dos, hecho. Dos fichitas, ya. Rifle puede el otro más. Tres, dos, uno. Adelante. Rifle muerte. Brillante. Muy bien. ¡Ay! Le he dado uno. Ni modo.
se meta. Muy bien. Uy. Eso bastará. A ver. Uy. Eres muy bueno. No importa. Nada más. Tres, dos, uno. Adelante. A ver de qué estás hecho. Veamos si ya los objetivos no están ahí para siempre, ¿eh? No dejes que la morralla te distraiga. Ah, no, otro era, gordo. Otro era. Está bien, está bien. Yo creo que son suficientes pinches. Vamos. Vamos a sacar esa cosita a ver qué nos sale. Es como. ¿Qué es esto? Tendré que esforzarme más. Es como la suerte. A ver, tenemos 6-7. Meteremos uno aquí. Uno aquí. Y uno aquí. Fanático de guarda que aumenta frecuencia del bono al crear munición de subfusil. No me convence. Otra vez. Este, de oro, y este. Aumenta la salud restaurada por las víboras un 40%. ¿Qué? Oye, no sabía que las víboras te daban salud. Y nos hemos quedado con una ficha. Ya, vámonos. A la vuelta vamos a hacer lo demás. A la vuelta hacemos lo demás. O bueno, en el siguiente bugonero. Qué raro lo de las víboras, porque cuando lo coloco, cuando selecciono lo de las víboras, no me aparece. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. igualito, Andrea, sí. Justamente como esos aparatitos de chicle. Ya, a ver. ¿Cómo es la situación aquí? ¿Cómo era? A ver, tesoros, inventario. Crear objetos, archivos. No me acuerdo dónde están los colgantes, la verdad. Creo que está aquí. A ver, a ver. ¿Dónde está la máquina de escribir? Creo que está aquí. Aquí está. Y colocaremos entonces este. Ah, no, no, no. Solo podemos colocar dos llaveritos nada más. ¿Cuál colocamos? ¿Colocaremos esto? ¿Qué dice? ¿Aumenta la salud por las víboras? No. Este. ¿Aumenta la frecuencia de volver a crear un misterio? ¿Qué? Ah, no. Aquí está su este. Aumenta pistola, dice. Aumenta su fusil. Este metremos. ¿Y qué dice? Aumenta restaurada por las víboras. Eso no entiendo. Pero esto lo meteremos. Y este va a ver su fusil. No, este ya está. Esto de las víboras no le entiendo, la verdad, mucho.
Sí he cazado víboras, pero no me dejaba, o sea, usarlo para salud. Eso es bien raro. Que la meteremos este más. Listo, tres llaveritas habíamos podido colgar. Y maletín, posibilidad de conseguir munición, pistola, encontrar recursos. Cambiaremos este. Listo. Vámonos. Ahora sí. Cabal casero. Revisaremos esto y pólvora le quería comprar al bubonero, un cachito. Oh, bienvenido. Creo que vende, creo que vende ¿qué pólvora. Compras? No. Nos gustan las hierbas, ¿cierto? Las que curan, las que matan. Sirven para todo. No tiene luego, pólvora. Pues. No tiene pólvora. Vámonos. Se le ha acabado el stock. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. ¡Uy! ¿Esta es la parte del tren? No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. ¿Qué hay que colocar aquí? ¿Desde cuándo está esto bloqueado? Solía haber una salida. ¿O hay que darle un palazo? Ah, no, aquí hay otro lugar. Un momento, revisaremos el mapa. ¿Qué es esto? Zona de detonación. Ah, ya, está bien. Ay, no inventes, que es la zona del tren. Creo que sí, ¿verdad? Uy, quiero tenemos ver cómo lo hago. Compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡Ahí va eso! ¡Agarradlo! La parte del tren. ¡Cuidado! ¡Esa sierra no es para cortar, jamón! ¡Créeme, lo sé! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Me estoy matando, pues! ¿Qué voy a hacer? Ahí vamos. De la maldad. No. A ver, cachito. Pescadito. Ya. Y a ver. Sí. ¡Ay, amigo! Casi me he inmolado con ese cuate. Lo bueno es que... Lo de bueno es que las granadas siguen haciendo de él. ¡Ahí va eso! ¡No! ¡Levántate! Holy shit.
No va a llegar. Está bien. ¡Déjame a mí! Buen equipo. Pero no has hecho nada. ¡Ay! ¡Ay, miércoles! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡No! ¡Ve cómo apareció esa señora! ¿De cómo ha aparecido esa señora? ¿De cómo ha aparecido esa señora? What the hell? ¿De cómo ha aparecido esa señora? Literalmente, en serio, no la he visto. Aquí aparecían dos motosierras, Andrea. No me acuerdo si en la mina aparecían dos motosierras, pero creo que no. ¿Por qué le han metido dos motosierras? No invente. Ya. Miércoles, no la he visto, no la he visto. De verdad, me ha sorprendido, me ha agarrado en curva. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? La mamada, en serio, de verdad. Aparecía solo uno, yo también me acuerdo eso, Andrea, por eso. Eso estaba bueno, yo. Eso estaba bueno. La mamá de la máscara de cuero, en serio, de verdad. ¿Dónde estáis? Ya ve. Podéis correr, pero. Vale. ¡Mátate, Miguel! ¿Qué coño estás haciendo? ¿Intentas matarme? ¡Este Miguel de miércoles! Allá, por lo menos. ¿Qué coño? ¡Uy, uy, 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 cachito, 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 antes, 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 que nada. ¡Cúrate! ¡Cúrate vosotros, imbéciles! Pero amigo, estoy. No te emociones. Este vacío lo voy a guardar para la señora cuando venga. La doñita. Volvió. Lo siento. ¿Qué coño estás haciendo? ¡Ahí va esto! ¿Dónde está? La doñita tiene que matar a la
¡No! ¡Pero levántate! ¡Ay, Dios! ¿Murió? Buena, 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 buenarda. Buenarda. Buenísima, mi suficiente, buenísima. Supone que aquí hay un tesoro. Aquí está. Muy bien. Zafiro. Vámonos. Tenemos balas. No tenemos balas de escopeta. Tenemos balas de rifle. Tenemos balas de... nada más. Y dos granadas super explosivas. Ya, a ver. Tenemos que recuperar nuestras balitas hoy. Las balas de escopeta, puedo crear también, creo, ya ahora. A ver, creo que sí. Puedo. Muy bien, puedo crear. Puedo crear, puedo crear. ¿Qué pistola? No, todavía. Bien. Avancemos. Supongo que esto se debe activar o algo. Ahí está. Dicen que han aparecido más. ¡Uy! Con sazón me está dando. Eran dos nomás. ¿Subimos por acá? ¿Hemos subido por acá? A ver, un momento, sí, ya hemos subido. Ya hemos subido. ¡Disparale! ¡Apártate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena, buena! Supongo que esta dinamita debe ser para hacer explotar la... Buen hallazgo, la parte. Que... sí, la parte debería que abrirnos bloqueado, paso, ¿verdad? Por ese túnel. La parte que está bloqueada, supongo que sí. Vámonos. Avancemos, avancemos. Un momento, ¿qué hay aquí? Me estaba pasando estricto, ¿no? Que es el oxito que vale 20.000 pesetas. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¿Es por aquí o por aquí? ¿Qué es esto? No, nada. ¿Qué dice? Dinamita ha sido trasladada al próximo... ¡ah! A la hora que nos dice... ¡Uy, uy, 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 uy!
Amigo, esto no es... es lo que está jugando. ¡Dios mío! ¡Avísame la próxima vez! ¡Ay, miércoles! Creí que iba a quedar atrapado otra vez para haber corrido. Pero mira qué coincidencia. Te manejas bastante bien. ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal que resulta ser también un Don Juan. Hey, ¿qué es eso? ¡Ay, sí! ¡Los ogros! Después de ti, insisto. ¡Qué caballeroso! ¡Ay, mierda! ¡Me debes una! ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. Contigo siempre es así. What the hell? Hay dos. Uno para cada uno. Déjame alguno. Te lo dejo a los dos. Cachito a mi espalda. Me ha torcido literalmente por reírme. ¿Dónde está donde te subes? ¿Dónde está esa cosa donde te subes? Mierda, no puedo con la armadura. ¡Ay, qué buenísimo! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Uy, ahora este cuate, cómo le vamos! Sí, literalmente, ¿cómo le vamos a liquidar a este cuate? ¡Lo siento! ¡Manténlo ocupado! ¿A dónde crees que vas? ¡Levantate de ahí! ¡Ah!
viene, 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 viene. Hay que darle a su bicho que está ahí. ¡Oh, Dios, amigo! ¡Entrale ahí! ¡Miércoles! Se me está quedando la cara. ¡Ay, sí! Dime que eso es todo, por favor. Creo que podemos pasar por aquí. Solo me ha dado una perla roja nada más. ¡Qué falso! Creo que en el clásico te da un montón de cosas, ¿no? Y aquí solo me ha dado una perla roja, espero que valga un montón. No, no hay nada más. ¿Saben qué? Ah, no se va a poder. Estaba pensando que tal vez hubiera sido mejor que al de la armadura le meta la lava, digamos, pero no se va a poder. ¿Cómo lo ves? Vale, abierto. Ni tanto, Andrea, la verdad. Creo que el clásico es un poco más difícil siempre. Un problema menos. ¿También tienen a esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Es que como en el clásico no hay distracción. Aquí es donde descubrieron a las placas preservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorprende. Aquí el Rafael te ayuda, el Luis te ayuda. Así que es un poquito más sencillo le he sentido, la verdad. El remake, los dos contra vos son, pues... Aquí por lo menos se separan, ¿no? Si ya te puedes concentrar en uno nomás, en cambio el otro uno te puede moquetear y el otro te puede agarrar y así sucesivamente. ¿Dónde estamos? No pretenderás que montemos en esto. ¿Se te ocurre algo mejor? Y a ver. Hija de, espero que aquí me dé un montón de balas porque ya me he quedado corto de escopeta, tengo granada. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Tenemos prisa, ¿no? Ah, ¡Tresito! ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Oh, hijo de la maldad! ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! ¡Oye! ¡Oye, bien! ¡Cambie de raíz! ¡Si no, nos la pegamos! Demasiado tarde, Duques, ¡qué falso! Hay que estar súper atentos de esta shit. Creí que iba a ser como el clásico, que íbamos a ir lento y que los bichos iban a saltar a tu vagón y toda la huevada. Pero no, pues solo es de uno nomás. ¡Qué falso, Andrea! No, pues el otro era tres, ¿verdad? Este solo es uno. ¡Ay, qué falso! Ya, vamos. Yo esperando a los bichos de que ya me aparezca. ¡Apóyate! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡El vagón! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones!
¡Oye! ¡Cambie de raíz! ¡Si no, nos la pegamos! Ay, no, no, tengo que estar atento, tengo que estar súper atento, la verdad. ¡Vamos a descaminar! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Cuidado! Ya. ¡No dejéis! ¡Atento! ¡Dispara las tablas! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que aguante! Oh, no. ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ahí está, derecha, derecha, derecha! ¡Ay! ¡Dígale la maldad! Ah, les podía haber liquidado ahí. Ha pasado nada, ha pasado Solvar de Luis, creo. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, 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 tranquilo. Uy. Uy, hijo de la maldad. Freno, 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 freno. Freno, freno. ¿Es aquí? Oh. No lo creo. Esto es solo el principio. Oye, el vagón también tiene vida. Hija de la maldad. Está bien. Estoy escuchando la voz de alguien, no sé. No tengo escopeta ya. Estoy pobre de municiones, la verdad. ¡Pero no os podéis! ¡Podéis correr! ¡Forasteros! ¡Ahí va eso! ¡Ten cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Estoy para un toque! ¡Estoy para un toque! ¡No! Ya le mató a los otros, Luis. ¿Ya mataron? Ahí está bien, ahí está. Y se te ocurra aprender eso, amigo, porque vas a poder estar. Te di. Tesoro, tesoro, tesoro. Una jaza. Tiene redonditos. ¿Qué es esa cosa? Escucho algo como un reloj que está sonando. ¿Qué es, Daro? Ya. Ay, no, otro vagón, no inventes. No inventes, vale, otro vagón. Pues vamos. Ay, otra vez no. Es como colgarse a un trufi. Es como colgarse del piso por atrás. ¡Uy! ¡El vagón va a volcar! Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Ese ruido es lo que creo que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya bien! ¡Ay, hija de la maldad! ¡Ay!
izquierda. Derecha, derecha, derecha. Ya, ya. ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! Ya, ya, ya. ¡Ay! ¡Chica de ti! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Hija de la bala! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí, sí, espera! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No, amigos! ¡Salta! ¡Te vas! ¡Te vas a la mierda! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? ¡Aperta X, Luis! ¡Aperta X! ¡Cuenta hasta tres la próxima vez, Sancho! Lo que tú digas. Oh, ¡Danielazo! ¿Cómo estás, mi Duque? Buenas mira, noches. Funcionó. Oye, al ascensor. Qué genial esa parte, de verdad. Literalmente, Andrés, es más divertido que el otro, que el clásico. Un punto para el, este, para el remake. Estaba más divertido que el clásico, la verdad. ¿Qué tenemos? Hablando de eso, así que no toco. No me jodas. Hay que dar un rodeo. Vamos. Qué coñazo. Pero puedes saltar. Vamos, seguiremos avanzando. Y hay un vacío. ¡What the! ¡Atento! ¡Usan camuflaje! ¡Miércoles ahora! Ahora cualquier piedra puede ser un bicho, entonces. Hay como 30, dice. No, no me digas eso, Daniel, no me digas eso, por favor. ¿Qué dice? Destruye las entradas a la colmena. What? Thank you.
Don't touch promo, don't touch promo. ¿Dónde estás esperando? ¿Dónde estás esperando? Ay, ay, ay. 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 Ay, ay. ¿Dónde están las entradas de este? Quita la mira térmica. No tengo mira térmica de este. No me he comprado mira térmica porque suponía que no me iba a servir. Lo de bueno es que estoy con el... ¿Qué es esto? Ahí está el nido. ¿Dónde? Aquel debe ser el nido, supongo. A no ser que lo haya echado a perder, no sé si habrá sido ese el nido o aquel. Aquí está, aquí está. ¿Tengo que ver la loca? Ah, ya, 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 ya. Oh, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Oh, ya, 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 ya. La comunicación de la normal. Oh, ya, ya. Yo estoy gastando todo, Duque. Ya vamos, seguiremos avanzando. Dos más falta. ¿Qué ha pasado aquí? Y yo gastado, yo no tengo balas de escopeta, no tengo nada, Duque. ¿Por dónde es ahora? A ver. Por este lado. Ahí mismo están los otros dos. ¿Qué? Pero no veo. Veo aquí sí, pero. Seguro por otro. Hay que buscar ángulo, ¿verdad? Como dices. Y ahora, ¿por dónde vamos? Un momento. La escalera está aquí. Aquí está. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, 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 es profe. Creo que al ojo que brilla, creo que tengo que dispararle, ¿verdad? Bueno, al ojo que está más a este. Oh, ya, belleza. Belleza, belleza, belleza. Falta uno, pero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta uno. ¿Ven el otro? Este debe ser. Se escucha. Oye, no hay el último. ¿Por dónde está Daniel más o menos el último? No lo veo. Aquí está. Ah, no, no, no es este, no es este. No, 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 nada que ver. No, 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 nada que ver, nada que ver. A ver si lo ven así de pasada, Duques, me avisa. La mira térmica estaba en la misma habitación donde ibas por la tercera insignia para una puerta. O sea que ya me he pasado ya, Daniel, de la mira térmica. Oye, no, no hay esto. Me he pasado la mira térmica, ¿de qué?
Debe estar aquí abajo, seguro, el último, no lo veo. Por aquí, ¿no? ¿Sí? Uy, ya, qué mala suerte, voy a tener que comprar entonces. Mira, térmica, no hay otra. A ver, a ver. Oye, ¿dónde está el último? Sí, lo vi la mira térmica, para comprar Duque, pero como te digo, hey, no veo la. ¿Esta está? No veo la el último nido, Duque. What the hell? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el último nido? Es. ¿No está aquí abajo? Por si acaso. Ah, ya, ya, ya. La mira solo es para verlo, nada más. Que la punta se ya. El Bart Aguirre, Duque, gracias por tu superreacción. Oye, no hay la última, no hay la el último nido. What the hell? Y aparte no hay camino también, ¿por dónde vamos? Se supone que hay que ir al... ¿Qué es esto? Se supone que hay que ir al ascensor, pero no lo ubico. Es más que suficiente, dos tiros. Oh, ya, 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 ya. No hay el último nido, pero Duque, ¿dónde está? ¿No te acuerdas, Duque, más o menos? Porque aquí está, ahí estaba uno. Ahí estaba, ahí estaban dos, creo. Y este es el tercero, me falta uno, pero no lo encuentro. Qué extraño. Lo escucho, escucho, pero no, no lo veo, no lo veo. ¡Samad, Duquecito! Todos están ahí mismo. Pero ¿en qué parte, Duque? O sea, ¿en qué parte? Esa es la situación, porque están... No lo veo. No lo veo, Duque, el último, la verdad. Lo escucho, sí, lo escucho, pero no lo veo. A no ser que sea... Ay, ¿y cómo paso acá al frente, Daniel? ¿Cómo paso acá al frente? No... No hay manera de pasar por acá. ¿Por dónde paso? Tal vez pasando al frente, yo creo. A ver, un cachito, tal vez no he visto bien el mapa, tal vez. No, esto está roto. Tendría que ir por acá, tendría que ir. A ver. A ver, a ver, a ver. Tendría que ir por... No. ¿O sí? Qué extraño, este mapa está medio raro. Pero es que no puedo ir a otro lugar, Daniel. ¿Por dónde paso al ascensor? Por eso es que no veo un lugar para pasar al ascensor. ¿Por dónde paso al ascensor? ¿Por dónde paso al ascensor más o menos? Es que no hay más. Que salte ahí, pero no jala. Y en el mapa no veo un camino para ir al ascensor. ¿Por dónde paso por el ascensor? Es la situación. Como no estoy viendo algo. ¿Te subirás a un carrito? ¿Este carrito?
no hace nada, Duque. ¿O tengo que destrozarlo? No, pues no va a avanzar Nika. ¿No hay otro camino? Allá no puedo escalar. No sé que haya algo aquí que me haya olvidado, no sé, yo creo. Oh, hay una mina por el costado. ¡Odio los insectos! ¡Encárgate tú de ellos! ¿Quieres? ¿Qué tal si disparas en vez de hablar? Yo soy el cerebro. Mira. Tú el músculo. Mira. ¡Ah! ¡Ya no me puedes engañar! Dije. La última cosa debe estar de este costado, ¿no? Con razón no lo veía. ¡Uy! ¡Ese sí me engañó! ¡Uy, carambo! Ya, a ver. Comeré un huevito. ¡Mierda! Sabía. Sabía. Ay, estos cuates están bien camuflados. Hay 8. No es eso. Aún sigo sin encontrar el último nido, Duque. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el último ojo, la verdad? Tal vez subiendo más arriba lo encontremos. Tal vez, no sé. A ver, vamos. Sigamos avanzando. Ay, sí. Los bichos. Mira. En el clásico creo que es que estos bichos son más duros, ¿no? Aquí de 2 balitas les matas. En el clásico creo que de 2 escopetazos. O de 3 incluso creo que mueren ahí. Mira para dormir con facilidad. Ya. Está bien, Duque, está bien. Mira. Levántate, Luis. Levántate. Bien camuflados esos cuates, ya, pero ya se les ve, sí. Justamente visto por eso, Andrea. Justamente visto. Ya. Si ven el último nido por ahí, papitas, me dicen. Uy, este. No. La parte donde subimos, ¿verdad? Y en el clásico y aparecen hartos de estos bichos, ¿no? Vale, mataré ese último. ¿Quién está? Esta es la parte donde en el clásico donde aparecen hartos bichos y tienes que hacer derretir una puerta, no sé cómo es.
Las armas son sinónimo de diversión. A ver, tengo dinero. Forastero. No, más adelante. Más adelante, más adelante. ¿Nido? ¿Dónde? Es que no hay. No hay, Daniel. ¿Dónde está el nido? ¿Listo? Ahí está, hemos dado una vuelta. Pero no veo. No veo luz. ¿Sabes que te dan 150 por vender tu arma blanca? Uy, ¿en serio? No veo el último nido, Duque. Vamos a tener que avanzar así. Ah, mis hierbitas, Andrea, tienes razón. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Quería mezclarlo con esto más, pero... No veo el último nido, a no ser que sea esto. No he visto el último nido. Qué mala suerte. Vas a tener que avanzar así nomás. No he visto el último nido, la verdad. No he visto. No han visto, no lo vieron ustedes tampoco, ¿verdad? Esa cosa se escucha, pero no sé dónde diablos está. Solo presiona cuadro en la plata y lo pones en la... ¡Ay, ay, 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 ay! Es para combinar, ¿verdad? No hay. Para combinar, ¿verdad, Daniel? No hay el último nido. ¡Qué asco! No puede ser. No, qué chafa. Qué chafés, qué chafés, qué chafés. Ya, ni modo, vámonos. Ay, quería hacer lo del este. Pero se puede combinar dos verdes y un amarillo o rojo. Oh, se puede combinar dos verdes con un rojo. No lo sé, Rick, no lo sé. Ya, ni modo, ¿dónde habrá estado el otro nido? A ver. Para la siguiente lo buscamos. Mira, se está aburriendo Miguel. Vámonos. ¿Qué dices, Miguel Acho? ¿Avanzamos o no? Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. Tal vez de aquí podamos ver. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros no va a cambiar nada. Dos verdes y un rojo. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Qué escudero tan severo! Pero muy extraño. ¡Oh, vamos! ¡Salimos de ese infierno! ¡Por fin! El aire fresco nos está llamando. ¡Por fin! ¿Lo ve? ¡Por fin! Si hemos llegado hasta el aquí... El Miguel es de los míos. Significa que estamos casi... ¿Casi qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡Luis! ¡What the hell! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Oh, novato? Dios! Mayor Krauser. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. ¡Uy, no! Ashley, fue usted. ¿Pero qué lindo? ¿No te lo enseñé? Mejor con cuchillos.
Mierda, mierda, mierda. Hijo de... No está mal. Solo estamos calentando, novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. Te he elegido con total libertad. No está mal. ¡Mayor! No está en sus cabales. Ya está más clara. Uy, 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 cacho, cacho, sí, 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 sí. Que nunca, ahora concéntrate y ven a mí con todo. Pero cubrite, Leon. Viejo, estoy esquivando, maldita sea. A un costado, ahí está bien. Vaya pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Los descatables de este capítulo ha sido que le han dado una mejor muerte, una muerte memorable a Luis. La verdad, no ha muerto como en el 1, digamos, como en el clásico, con esa... ¡Ay, no ha gritado tampoco! ¡Sí, Andrea, Luis! Tenía que gritar el clásico grito de ¡Mendoza! No le ha salido. Los descatables ha sido eso, que... O
Se le ha dado una muerte memorable al, a Luis. Qué genial. Esa partecita estaba bien. La parte de los cuchillos, como que... Más o menos. Le doy un 7 de 10, más o menos. Un 7.5 por ahí. Pero lo de Luis estaba bueno. Le han dado una muerte GG. Súper memorable, la verdad. Mis respetos para Luis. No sé, solo... Y no ha venido la hada a ayudarnos. Uy, sí, es cierto, Daniel, eso lo que dices, lo han cambiado la trama. Por el audio. Se fue, ¿no? Se fue, qué fraude, sí. No sé qué está pasando con el OBS, está medio, no sé, medio extraño, medio conjugulador. Bueno, duquecitos, ahora sí, qué genial que hemos terminado este capítulo. Mañana vamos a continuar y pues nada, buenas noches, duquecitos. Joe, no te trasnoches mucho. Y pues nada, nos vemos mañana, Danielazo, Andrea, duquecitos. Hasta mañana y pues tomen agüita antes de dormir, ¿eh? Nos vemos, duquecitos. Chao, chao.